Salud, vecinas. Salud, veïnes i veïns. Salud, veïnes. Salud, salud, vecinos. Salud, veïns. Salud, vecinos. Salud, veïns. Salud, vecinos. Salud, vecinos. La millor terreta del món. Estamos en Aspe, localidad de la comarca del Medio Vinalopó. Unos 20.000 habitantes. Monforte del Cid, Elche, Alicante, Hondón de las Nieves, que además comparten patrona aquí en Aspe. ¿Qué hay que hacer aquí en Aspe? ¿Qué hay que ver aquí en Aspe? Pues aquí en Aspe hay que ver su casco antiguo, su Plaza Mayor, que es precioso, su ayuntamiento histórico, su Teatro Wagner, su Basílica, incluso su museo histórico, que está en la Casa de Cisco, algo precioso. ¿De qué viven aquí? Agricultura, gastronomía, turismo, industria. Por cierto, en el tema gastronómico, tienen aquí la mejor uva del mundo, una uva con denominación de origen, uva embolsada del Vinalopó, que la comparten con Agos, con Novelda, con Hondón de las Nieves, con Hondón de los Frailes, con La Romana, por supuesto Aspe y Monforte del Cid, cómo no. Aquí tenemos de todo y de hecho quizás los mejores panetones del mundo salen de aquí, de Aspe, y sí, del mundo. Así es que ya sabemos dónde tenemos que venir. La gastronomía, entre arroces y dulces, va un poco. Es un centro bastante neurálgico del buen comer. Por supuesto que también hay rutas de senderismo, no solo comer. ¡Vamos allá! Y estamos en Aspe, en uno de los referentes restaurantes de aquí, del lugar, Alfonso Mira, que ahora mismo nos va a recibir Teo, su director de comunicación, y vamos a ver qué nos cocinan. Acompáñenme. Thank you.
El restaurante Alfonso Mira, dirigido por los hermanos Alfonso y Teo Mira, es un referente culinario por la regularidad de su propuesta, alejada de modas pasajeras y centradas en un producto de máxima calidad. La fórmula de su éxito radica en su fidelidad a la temporada. Entre sus platos más populares destaca el arroz con conejo y caracoles, serranos al sarmiento y el gazpacho aspense. Aquí se combina la tradición familiar de los platos que la bisabuela hacía antaño en la posada con los nuevos conceptos de la gastronomía actual. Toda esta oferta culinaria se mezcla con otros platos para compartir en este espacio considerado uno de los mejores restaurantes de la provincia de Alicante. Y ya estamos dentro de este santuario aspense, uno de los mejores sitios para comer. ¿Y quién nos está esperando? Teo, director de comunicación, responsable, que todo salga bien. ¿Cómo estás? Aquí estamos, muy bien. ¿Sí? Encantado de recibiros. Pues nada, yo loco por venir a tu casa y viendo estos salones que tenéis, que no se queda en este salón, hay una burrada de salones, porque ¿cuánta gente puede comer aquí? A ver, nosotros tenemos que ver todo. Tenemos capacidad de 750. ¿750 personas? Sí, pero bueno, en el día a día, lo que es el restaurante y demás, estamos trabajando en dos salones, este salón de la planta baja, que sí, estamos trabajando sobre 100, 120, y el de arriba unos 170, 180, que es un poco lo que es la edificación existente desde hace muchísimos años, donde un poco se desarrolla la actividad de restaurante. Luego tenemos otros espacios, jardines, sí, espacios al aire libre, donde hacemos eventos, bodas, algún tipo de celebración social. Y ahí caben empresa, más. Y ahí caben hasta 500. Ahí caben hasta qué 500. Bárbaro, qué bárbaro. Pero hay una cosa que te quiero preguntar que me lleva de cabeza y yo no la conozco personalmente porque no he venido, pero sí que voy a venir. Hacéis unas jornadas gastronómicas, creo que a lo burro, a lo bestia. ¿Eso? Pues sí, la verdad es que sí. Empezamos siendo unas jornadas muy discretas. Sí. Pero bueno, la verdad es que los años, este año cumplimos la vigésima edición, 20 años, pues trayendo lo mejor del panorama nacional de cocineros. Sí, sí, pero grandes estrellas Michelin están sí, por sí, aquí. Sí, el año pasado estuvieron 14 estrellas Michelin. Hay un día de estrella Michelin, este año vamos a intentar superarlo y bueno, pues sí, hemos tenido gente de la relevancia, Martín Berasategui, Dani García, hemos tenido gente, bueno, y por supuesto todos los colegas del entorno, como Kiko Moya, gente de, pues ese calado de estrella Michelin, sí, de la Comunidad Valenciana, sí, sí, de aquí de Alicante, Ricard Camarena, es y bueno, nosotros, pues Rafa Soler. Hay que decirlo, nosotros somos la cuarta provincia con de España mayores, con más estrellas Michelin. Con mayores sí, restaurantes sí, con estrella Michelin, o sea que tenemos una categoría gastronómica importante, ¿verdad?, que en Alfonso Mira, por lógica. Y bueno, aparte de estrella Michelin, cocina tradicional, cocina de producto de la zona de donde vienen. Tiene a mi José María de Segovia con su cochinillo, restaurante Antonio con su atún salvaje de Almadraba, hacer un mono temático de atún. Qué bueno. Y bueno, pues un poquito de cocina vasca, chuletón de Matías Gorrotxategi, de Casa Julián, también un santuario del chuletón. Vaya. Y bueno, pues cada día haciendo una cocina para que todos nuestros gente, alicantinos y clientes, pues disfruten claro de otra cocina sin tener que viajar. Claro que sí. Viajan cuando desde aquí. ¿Cuándo lo hacéis esto? Pues siempre nuevamente la primera semana de marzo. La primera semana de marzo. Apúntenselo. Yo voy a venir. 4 al 11 de marzo. Yo voy a venir, yo ya voy a reservar para que no tenga ningún problema. Y bueno, pues aquí disfrutando de los clientes y de la suerte de habernos dejado ese legado de cocina tradicional con arroz de conejo y caracoles y los que pachos. Ahora precisamente nos vamos a cocina. Que ahora vais a la Alfonso, cocina, que dieron de más. Que me han dicho que ya está ahí entre fogones manejando todo. Y aquí estamos con Alfonso Mira, dueño y señor de estos fogones, ¿no, Alfonso? Eso dice. ¿Desde cuándo estás en los fogones? Pero de muy niño, niño. Somos la cuarta generación. Sí. Mi bisabuela ya tenía una posada aquí en Aspe, donde cuando las carreteras eran de barro y de mar, y hacíamos todo el paso de la Vega Baja dirección a Madrid. Y ya daban, un poco, ya daban esas comidas caseras. En esa posada ya daban las comidas caseras tradicionales de aquí del pueblo. Qué gusto aquella época. Aquí veo un montón de ingredientes. ¿Qué nos vas a hacer? Por una parte, bueno, tenemos los arroces. Sí. El arroz, bueno, es una casa en la cual nuestro plato estrella es el arroz con conejo y caracoles con sarmiento. Qué rico. ¿Vale? En el cual tenemos ajo, tenemos pimiento, sí, tenemos garbanzo, tenemos el arroz. Como no, el conejo, son conejitos pequeños que
que criaréis aquí, ¿no? En Aspe. Aquí, nos crían aquí en Aspe. Qué bueno. Con su hígado, sus riñones, son conejos de un kilo, 1,2 kilos, muy pequeños, muy tiernos. Y el tema del caracol serrano de nuestro vinalopó de la montaña aquí del Alto Bajo del Medio. Que además el caracol serrano vale una pasta, ¿eh? Se ha puesto un precio brutal, ¿no? Más que las gambas. Cada vez está más cotizado. ¿Verdad? Y sobre todo también porque nosotros aquí en el restaurante lo que buscamos es un tamaño considerable para el tema de que salga la para que el comensal vea que también haya cogido ese sabor. Pero aparte del arroz también veo sí, por una parte también tenemos un gazpacho. Plato un estrella también de nuestra casa que sí. Es el gazpacho aspense en el sí. Cual le metemos temporada de caza, le metemos perdiz, le metemos paloma. Joder. Le metemos conejo, qué bueno. Caracoles, le metemos la pebrella típica, la infusión de pebrella sí, típica señor. Sí, para, señor. Para ese gazpacho sí, típico señor. De aquí, cebolla roja, ñora, un poquito de ajo, aquí tenemos el sofrito. Y todo lo haces con el mismo caldo, el mismo, sí, la misma base. En esa base, me refiero, lo que es el sofrito de la cebolla, el ajo, ahora lo que hacemos es sofreírlo todo como lo tenéis aquí sí. Y lo que hemos hecho es triturarlo y le metemos el conejo, la perdiz, la paloma y hervimos y hacemos un caldo de eso tal, que es el mismo del conejo. Ya con los ingredientes que estás diciendo tiene que estar exquisito. Como veis el sarmiento, muy poco sarmiento, pero quema enseguida y se va dorando enseguida lo que es la carne, el conejo. ¿Cómo se nota, eh? ¿Cómo se nota ese calor? Como enseguida se sofríe toda la carne. Ya tiene a la diferencia color. De la leña, que esto enseguida coge ebullición. Correcto. Y enseguida te sofríe. Con la leña necesitaremos más. ¿Qué es lo que nos importa? La llama. La llama no el calor, sino la llama. La llama, la llama. Es la llama. Tenemos aquí nuestro caldo y lo que hacemos es echar el caldo para que vaya cociendo el conejo. Para tenerlo así el conejo y se ponga tiernecito. Estupendo. Tenemos conejo, como comentábamos, unos conejos estupendo. Que son de kilo a kilo 200. Son conejos muy pequeños, pero muy tiernos, pero lo que hacemos es hervirlo unos 30 minutos para que coja ese sabor a conejo. Un caldo que previamente habéis hecho y tiene su sustancia también, su sustancia con las cabezas también. Del conejo efectivamente. Y demás. Efectivamente, importante ese caldo. Aquí tenemos los caracoles. Caracoles. ¿Vale? Y le echamos el azafrán en hebra. Azafrán en hebra, ¿eh? Que no es lo mismo que azafrán en hebra. El azafrán como colorante. Una hebra de azafrán auténtica. Y le echamos el arroz. Esos serán 100 gramos de arroz, ¿no? Sí. Cada cacito de sí, ese. Sí, aquí 100 gramos de arroz. Qué bueno. ¿Vale? Y ahora ya 15 minutos. Lo dejamos ahí tope. Hasta que termina. Sí, hasta que termine. Muy bien. Ya estamos aquí sentados con Alfonso esperando eso que estaba encima del sarmiento quemándose. A ver qué sale. Mira, y por ahí llega. Teo no lo trae. ¿Qué nos traes, Teo? El arroz. El arrocito con ese caracol. Qué bueno. El sarmiento. Ahí tapense. Qué bueno. Y esto lo servimos en el plato, nos lo comemos. Como aguanta mejor el fuego ahí, que os parece si os sigo gazpachito. Vale, pues vamos allá. Aquí aguanta más el fuego y ya le venga. El arroz, ¿vale? Venga. Perfecto. Entonces, lo que veo es que ya es que es como un granito de arroz, ¿no? El que sí. Tiene de grosor. Qué rico, qué rico. Pues vamos a probar ese gazpachito que nos está sirviendo Teo, que seguía con el mismo caldito que el arroz, de conejo también, por supuesto. Porque la masa esta de la torta. La torta la hacemos nosotros, una masa que lleva harina. Pero agua, ¿quién es la madre, que? Mi madre se encarga. O sea, que tu madre en también. En su momento, cuando mi madre estaba, no estaba jubilada, la hacía mi abuela. Sí. La de mi abuela. Sí. Y bueno, se hacía con harina, agua y sal. Y la hacían en las cambreras estas, las sartenes estas antiguas que habían, con relieve. Y ahí las quemaban y le dañaban ese tostado y después las demiábamos a mano. O sea que aquí los mira no se salva ninguno, ¿no? Aquí todos a currar. Vamos a probar este. Aquí tenemos el gazpacho aspense que lleva paloma, perdiz, conejo y caracoles. Pues. Y infusionamos con una especie muy típica de aquí en nuestra zona, que es la pebrella. La pebrella, importante. La pebrella.
ves el aroma del tomillo también, de la pebrella. Eso es la sabor pebrella para mí es que es muy importante en un gazpacho, porque tiene ese sabor peculiar, fuerte además, y súper agradable. Exquisito, oiga, exquisito. Me voy a comer el gazpacho rápido que quiero probar el arroz. Exquisito. Yo voy a pegarle a este porque ya me está dando hambre y esto es como el rascar. Se nota el sabor del sarmiento, ¿eh? Sí. Al igual que se notaba el sabor de la pebrella también y cómo se hacía el gazpacho, aquí el sarmiento y el arroz está, vamos, el socarraete. Es lo que comentábamos, que al final es muy importante el sarmiento en este tipo de arroz, porque al final, como comentamos al principio, de un arroz en fuego normal es uno, dos y medio, uno de arroz, dos y medio de caldo, tres como mucho, y aquí utilizamos cinco o seis. Reduce muy rápido y ya lo habéis visto en el fuego. Mucho sarmiento para reducir y sacar este arroz. Pues ya lo hemos visto, todo esto lo hemos hecho además con utensilios y productos de Tescoma, y ahora nos lo bebemos con un buen deo de vinos de Alicante, pues entonces comida hecha. Alfonso, un especialista. Aspe, un gran lugar de nuestra provincia. Aquí estamos, ya estamos, en el restaurante Ya, otro memorable de Aspe, otro que hace fuerte la gastronomía de Aspe. Vamos a ver si Ernesto nos espera y nos da la bienvenida. ¡Vamos allá! Ubicado en la avenida 3 de Agosto 42, el restaurante Ya de Aspe se presenta como un lugar en el que la cocina española y el ambiente familiar son los protagonistas. Ernesto y Gustavo son los gerentes desde el año 2000 de este tradicional y conocido restaurante de la localidad alicantina, que con 45 años de historia y fundado por sus abuelos en 1977, sigue elaborando esos guisos caseros y tradicionales, sin olvidar la cocina más actual. En sus fogones destacan los arroces, gazpachos, caldo con pelotas y variados. Este restaurante con encanto es capaz de albergar a 450 comensales. Sus salas están pensadas para disfrutar de los mejores momentos, ya sea en familia, entre amigos o simplemente para degustar la mejor gastronomía. Ya estamos aquí en el restaurante Ya con Ernesto Mira. Hola. El cabeza. Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Aquí venimos a vuestras instalaciones que son maravillosas, perfectas. Bueno, espero que os guste. Y me han dicho que acabas de venir del Camino de Santiago, o sea que vienes con fuerzas. Vengo con mucha fuerza, sí. Sí, estamos preparados. El restaurante Ya, aparte del restaurante Ya, ¿hacéis algo más? Bueno, sí, nosotros somos un grupo, aquí en el restaurante Ya, empezamos en el año 77. Es decir, es un restaurante emblemático en la zona, con 45 años de historia. Vaya. Luego fuimos ampliando, porque esto viene de mis abuelos, de mi padre, luego de la sucesión de mi padre, sido yo junto con un primo mío, que también sus padres se han dedicado a la hostelería toda la vida, que son los que han tenido el restaurante Aspense aquí en Aspe. Sí. Bueno, y nosotros poco a poco, desde el año 2000, que tomo yo posesión del restaurante y de la dirección del restaurante, ahí vamos ampliando y nos vamos metiendo un poco en el mundillo del catering. Compramos una... Porque también tenéis algo en Alicante incluso. Sí, bueno, sí, el Ya Grupo Restauración engloba lo que es
el catering, el restaurante y tal, y luego aparte tenemos otro grupo donde tenemos diferentes restaurantes, pues tenemos en Alicante, la Mar, el Monumental, el Pesca al Peso, tenemos en Elche, qué bueno. Tenemos en Murcia, tenemos en Albacete. Aquí es que soy muy gastronómico, o sea, aquí los sí, de Aspe, sí, ¿eh? Aspe, sí, sí. ¿Verdad? La verdad que sí. Aparte que somos una familia muy grande, donde la mayoría nos dedicamos a la restauración, sí, sí. Luego hay muchas ramas. Eso es que habéis tenido buenas raíces. He visto unos salones brutales que dan gusto aquí de reunir a un montón de gente y venir. ¿Cuánta gente os cabe aquí? Bueno, esto tiene capacidad para 430 personas. Madre mía. Son los salones que habéis visto y luego arriba también tenemos una terraza exterior. Vaya, sí. Vaya. Luego también tenemos el hotel con 25 habitaciones. ¿Hotel también? Tenemos un hotel con 25 habitaciones. Aquí puedes hacer una celebración sin problemas de beber. Sin salir de aquí. Que no hay que coger coches ni nada, o sea que te quedas bueno, aquí. Bueno, aparte también estamos muy bien comunicados con el centro del pueblo, porque estamos a 100 metros del Teatro Wagner, a 300 metros de la Plaza del Pueblo. Sí. ¿Quién nos va a cocinar? Bueno, nos va a cocinar Vicente Botella y Pedro Jover, que son los jefes de cocina del restaurante. ¿Y sabes el plato? Sí, bueno, hemos preparado dos platos, pero bueno, el arroz con conejo y caracoles, que es el emblemático muy típico de Aspe, pero bueno, por hacer algo diferente y un plato muy emblemático que está teniendo mucho éxito, ya que el año pasado, en la muestra gastronómica que hizo el ayuntamiento, donde participaban diferentes restaurantes del pueblo, hicimos uno de arroz con setas, secreto y foie. Oh. Y es el que quiero que probéis hoy porque es un espectáculo. ¡Qué rico! Seguro que está bueno. ¿Hacéis jornadas gastronómicas? Hacemos jornadas gastronómicas. Llevamos 2 años que no hemos podido hacerla porque... ¿Por la pandemia? Por la pandemia. A nosotros nos pilló que siempre la hacemos la semana antes, a la Semana Santa. ¿Sí? Y en el 2020 nos pilló justo la semana que íbamos a empezar la semana gastronómica, fue el año que nos... O sea, que estamos hablando de marzo. Marzo, según como caiga finales la semana de marzo. En este caso, este año es del 6 al 10 de abril. Del 6 al 10 de abril, lo apuntamos. Del 6 al 10 de abril de 2020. Yo por lo menos me apunto. Pues nada, nos vamos a cocina, que creo, estoy oyendo ahí cacharros y cosas, o sea que deben de estar ya preparando algo. Vamos allá. Pues ya estamos en los fogones del Ya con Pedro, que lleva toda esta cocina y aquí incluso los ingredientes, porque ¿qué arroz nos vas a hacer? Pues hoy vamos a hacer el típico arroz de aquí de la zona del restaurante Ya y uno nuevo que hemos introducido en la carta nueva de este año. El arroz aspense, ¿no? El arroz aspense, que lleva conejo y caracoles, con garbanzos, pimientos, nuestros sofritos y nuestros caldos, y solemos hacerlo a sarmiento, y uno nuevo que hemos puesto de secreto ibérico con setas y foie. Que está funcionando muy bien en la nueva carta. Qué bueno, qué bueno. Aquí están los ingredientes. El foie me imagino que no se echará en el momento, ¿no? El foie se echa al final no de todo deshace. Porque si no es pura grasa y con el calor se quedaría como mantequilla. Se echa casi al final del todo de la cocción del arroz. Me imagino que casi todos o todos los ingredientes que utilizáis son de la zona de aquí, sí, que casi todo, son muy ricos. Casi todo lo compramos de por aquí, de por la zona. Muy bien. Todo, prácticamente casi todo es de por aquí, de la zona. También los fuegos con sarmiento, con sarmiento, leña, con todo. Compramos un poco de unos troncos y unos sarmientos para que nos dure más el fuego. Sí. Y que ahí siempre la terminamos a sarmiento, que es donde sale la llama fuerte. Uh-huh. Y trabajamos mucho con leña y sarmiento aquí con los arroces. Y aquí, claro, porque un arroz con esa llama enseguida saldrá. El humo no es igual que con gas. Tú haces una con gas y no sabe igual, solo por el humo, por no el fuego. El mismo sabor, cambia, ¿verdad? Cambia. El mismo sabor cambia. Sí, cambia. Qué mucho. Bueno. Pues nada, vamos allá porque aquí ya no hacemos nada. Tenemos que arrancar estos arroces que yo tengo hambre y estoy en Aspe. En Aspe. Pues nada, Pedro, por lo que veo aquí en Aspe, vosotros eso de la bombona de butano y el gas, nada, aquí vosotros sois de fuego, de llama. Nosotros somos de llama, sarmiento... Vaya. Y ya tenemos el arroz ya funcionando. Sí, conforme hierva ahora ya echamos el arroz, lo probamos que esté bueno de sabor, y cuando esté bueno de sabor ya echamos qué el bárbaro. Arroz. Y al final rematamos con unos trocitos de foie, que esta es la paella nueva de la carta. El de secreto con... Secreto con setas y foie. Con setas y foie. Pero el foie lo ponemos al final, ¿no? Al final. Porque si no, ahí se desharía. Como las gambitas, cuando haces uno de gambitas de paella, lo pones al final del todo, como las gambitas, para que suelte un poco su grasita y se quede el trocito. Ya lo creo. Se quede el trozo en rico. Y este es el típico aspense, ¿no? Este es el típico alicantino de aquí de Aspe, de conejo caracoles. Y caracoles. Qué bueno. A sarmiento también. Qué bueno. Esta es la paella estrella de
el restaurante ya, ¿eh?, de Aspe. Aquí se tiran arroces de eso a lo esta bestia. Esta es la más, la a que lo más bestia. Pide. Y esa es la nueva que hemos introducido este año en la carta. Y se pide. Y se pide también, está funcionando muy bien esa también. ¿Setas, boletus, cosas de esas? Setas normales, no es de sí. boletus, sí. con secreto ibérico y fue al final. También lleva garbanzos, pimiento Vaya. Rojo, nuestros sofritos Qué y bueno. nuestros caldos que hacemos nosotros también. Perfecto, pues nada, vamos a ver si terminan de hacer chup chup, ¿no? Y sí. ya se acabará este arroz y lo probaremos a ver qué ocurre. De acuerdo. Ahora mismo echaremos las setas, el arroz y luego sí. al final del todo el foie. Estupendo. Pues vamos allá. Esperamos un ratito más. Esto no lo hagáis en casa que os podéis quemar, ¿eh? En casa no se hace. Y los niños tampoco. Estas son las setas que le echamos aquí al arroz de secreto con setas y foie. Y ahora le echamos nuestro arroz. Es un arroz normal, redondo. Esta paella es como para tres personas. Tres y uno de regalo que siempre hacemos aquí en el yate. Tenemos al final. Ya se ve ahí, así se ve bonito. Esto es chulo. Quiere grabar mientras le damos la vuelta. Ahora le vamos a echar el arroz a la paella de conejo y caracoles, que es la típica del restaurante ya de aquí de Aspe. Es la más solicitada, es nuestra paella estrella. Más o menos esta paella suele ser para 5 o 6 personas. Cada cazo es para una persona. 4. Y 10-15 minutos de cocción y ya estaría listo. Ya estamos en la mesa con Jacob, que es el director de recursos humanos, el que maneja un poco entre bambalinas, ¿no?, todo el restaurante. Sí, la verdad que sí. Después de Ernesto y Gustavo, que son los gerentes, pues estoy yo para todo lo necesario, bien sea a nivel comunicación, a nivel recursos humanos, dirección al final, como bien dices. Pero me imagino que será tarea difícil porque aquí tela tenéis, aparte de estos salones inmensos que me he perdido dos veces por dentro de los salones, bueno, el personal que debéis de tener y toda la logística que debe de llevar esto, sí. tiene que ser brutal, ¿no? Sí, porque además de lo que es el restaurante, que ya de por sí, como bien dices, es grande, es un barco sí, importante, sí. además tenemos el catering ya, la Riera Banquetes, que es nuestro salón de banquete y nuestro sí. centro neurálgico del catering. Sí. Y al final, pues eso implica mucho movimiento de personas y una plantilla que, dependiendo de la época del año, puede alcanzar los 200 personas tranquilamente. Perfecto. Sí. Mira, por ahí ya viene César con el arroz este, un arroz nuevo, ¿no?, que habéis sacado. Sí, a ver, siempre estamos intentando aportar... Qué rico, qué buena pinta tiene, claro que sí. Aportar alguna novedad respecto a la cocina tradicional, que al final es... Nuestro caballo de batalla y nuestro sí. leitmotiv, pero siempre intentando aportar algún toque moderno, algún toque diferente para, bueno, renovar de alguna manera la carta. Vamos a probar que tenga foie, ¿eh? Que tenga foie, que estoy loco por probar ese foie, a ver cómo sabe. Ahí estamos. El arroz está en su punto. Pero es que además se nota ese toque del sarmiento, ¿eh?, cuando sí, se sí, hace. Sí. No es aconsejable hacerlo en casa, más que nada para que no se incendien las casas, pero ese toquecito está rico. Pues César nos trae el otro arroz, el típico de aquí, el arroz aspense, que vamos a probar. Buena pinta tiene el arroz, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Pedro, este Muchas arroz gracias, brutal, César. ¿Eh? Gracias. Este arroz brutal. Si ves que no tienes faena aquí, mi casa está ya contratado, ¿eh? Le manda el currículum. No, el currículum es este. Este sí, es el currículum. Exactamente. Estos son los currículum de los grandes cocineros que tenemos en nuestra provincia. Ahora, en estos momentos, en Aspe. Aspe, para los amigos. Bueno, pues con este arrocito aspense
terminamos en Aspe, aquí en el restaurante ya, porque en nuestra provincia se come de fino y Aspe es un lugar gastronómico brutal. Os esperamos, aquí estamos. ¡Hasta la próxima!